5 minutos más. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, everyone. How are you? How's been your day up to now? Hi, teacher. Good evening. Good evening. ¿Cómo estuvo su día? Cuénteme. Good evening. Regáleme un segundito. Permítame un segundo. Los artistas quieren ser tú. Oye, yo voy a demorarme. Fíjate que se ponen bien, ¿sí? Mi carrera depende de esto. Todo tuyo. Sin presión. ¿Tienes un poco de nariz en tu mejilla? Eva, basta. Perdón, es muy entusiasmada de conocerte. Discúlpenme, tenía por ahí algo que contestar, lo lamento mucho, estaba preguntando algo. Buenas noches, ¿verdad? Buenas noches, espero que estén bien y qué bueno que estén por acá, ¿verdad? Antes de comenzar, les quiero dar una pequeña información. Fíjense que me estuvieron reportando que en el caso de su grupo, ¿verdad? Hay algunos que no han enviado todavía el documento que ustedes necesitan enviar, que es el comprobante del material, ¿verdad? Que ustedes recibieron. Entonces, voy a mencionar acá de manera pública a las personas que aún no lo han enviado para que lo puedan enviar a la mayor brevedad posible. Es Denise Marilyn Aguilar Rodríguez, José Alberto Cortés Escamilla, Karen Renata Flores, Carla Estefany Rosa Urrutia, Raquel Noemi Hueso de Pérez, Rosa Delmi Miranda Rivera, Saúl Alfredo Barahona Morina, Rubidia Marili Zúñiga Callas, Vilma Contreras Sumaña, Walter Alberto Tanchez Ventura, ¿verdad? Estas personas necesitan, por favor, enviar ese documento a la mayor brevedad posible, ¿verdad? Para que puedan recibirlo en este caso. Y alguien me dice que tenía error, dice. Entiendo, sí, si usted no lo ha podido enviar por A o B motivo, ¿verdad? Que se le ha dificultado por alguna u otra razón, trate de enviarlo a la mayor brevedad posible al mismo número de WhatsApp del cual se le fue a usted solicitado, ¿verdad? A ese mismo número lo tendrían ustedes que enviar si son tan amables. Adicionalmente a eso, también, si hoy por la tarde recibieron algún mensaje de WhatsApp, es por la razón que algunos estamos un poco atrasados con lo que es la plataforma, ¿verdad? Tenemos que ir al... Si bien es cierto, no la trabajamos de manera síncrona, pero si estamos en la tercera semana, necesitamos ir en la sesión número 3, ¿verdad? O por lo menos ya haber avanzado gran parte de la sesión número 3. Entonces es necesario, por favor, que si a alguien le hace falta, que se ponga al día lo más pronto posible, ¿verdad? Para que pueda tener ya todo hecho. Es importante porque también recuerde que eso le cuenta como el 80%, necesita el 80% en esa plataforma para que le puedan generar su certificado, que al final es su objetivo, ¿verdad? Ese certificado tan anhelado. Adicionalmente, no sé si hoy por la tarde también comenzaron a recibir los WhatsApp, porque eran unos WhatsApp requiriéndole sus documentos si usted se va a enrolar al siguiente grupo, al siguiente módulo, que sería para ustedes el principiantes número 3, ¿verdad? En este caso. Entonces, si usted va va a continuar, ¿verdad? Que yo le animo a que lo haga, porque eso es lo importante, darle continuidad. Hágalo, mande los documentos que se le están solicitando de la manera más oportuna que pueda al mismo enlace, al mismo número que se lo van a solicitar, que se lo están solicitando, y también que lo pueda hacer antes del 10 de marzo, ¿verdad? 10 de marzo es la próxima semana, día miércoles, para que usted los pueda enviar. Esa es la fecha límite, ¿verdad? Que tienen ahí. Y si usted tiene algún inconveniente, ¿verdad? De nueva cuenta, firmas de trabajo, sellos, lo que sea que le requieran y usted no ha podido obtenerlas, abóquese ahí a soporte para que ellos le puedan dar una solución, ya sea espera o algo, ¿verdad? Para que usted lo pueda hacer. Adicionalmente, aparte de sus documentos, también van a recibir otro documento, el cual es el... una encuesta, ¿verdad? Una encuesta para evaluar directamente hacia lo que es mi persona, el facilitador. Sé que me conocen solamente por un nombre y un apellido. Ya les voy a poner todo mi nombre con mis dos apellidos para que ustedes lo puedan poner ahí porque he solicitado, y se les va a agradecer mucho el feedback, ¿verdad? Siempre es importante, siempre aprendemos algo nuevo y ahí tiene la oportunidad usted de expresarse, ¿verdad? Esos serían todos los anuncios que tengo por ahora, ¿verdad? O para el día de hoy en este caso. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, duda, inquietud, en lo que les pueda ayudar, digan. Yo, Zulma. Sí, sí, Zulma, dígame. Sí, le quiero preguntar, básicamente en esta semana tenemos que hacer el examen de medio ciclo, ¿verdad? Por decirlo así. Eso es correcto. Para ir... al pie, sí, eso es correcto. El día de mañana, ¿verdad? Hoy vamos a revisar lo último que tenemos de la sesión número 3, que es lo que nos pide la plataforma. Este día vamos a revisar lo último y ya mañana vamos a hacer juntos el examen, ¿verdad? Si alguien no lo ha hecho y quiere irlo haciendo paso a paso mientras lo vamos haciendo acá, nosotros en la videollamada puede hacerlo. Si alguien lo quiere hacer después y quiere ver la videollamada en YouTube, lo puede hacer también. Pero mi recomendación es que no lo hagan después del día domingo. ¿Por qué razón? Porque ya para el día lunes nosotros ya vamos a tener en puerta la sesión número 4, ¿verdad? Para la siguiente semana vamos a tener en puerta la sesión número 5. Entonces, por favor, se monitorea su avance en la plataforma. Avance lo más que pueda. Avance, avance, avance. No deje que se le acumule el trabajo. Ustedes saben que... bueno, los que trabajan en su forma regular, si usted deja un documento para después, después le viene otro, después le viene el otro y al final le quedan 20 documentos del día que tiene que sacarlos, ¿verdad? Y pues terminamos dedicándole más horas de lo que podíamos haberle dedicado, unos 20, 15, 10 minutos a algo que pudo haber durado ese tiempo, ¿verdad? Y lo demás lo podemos ocupar para lo que nosotros necesitamos hacer, ¿verdad? Para todo hay tiempo, dicen por ahí, ¿verdad? Así que avance tanto como pueda, ¿verdad? Avancen tanto como puedan. No sé, dígame, Rose. Sí, teacher, ya me cayó a mí la notificación. Yo había enviado ese documento, pero me parece que a otro número, pero ya envié el documento que me solicitan. Y en cuanto a los documentos, no sé si a ese número, a este WhatsApp o al correo es que hay que enviar el formulario para el nuevo módulo. No sé realmente cómo se lo estructuraron. No sé si le dice a enviar directamente al WhatsApp o enviar directamente a través del correo electrónico, ¿verdad? No sé qué indicación tiene el mensaje, ¿verdad? Tengo conocimiento que el mensaje le llegó, sí, pero la indicación no la tengo. Mi recomendación es lean el mensaje, vean la indicación que está ahí. Si la indicación no está, ¿a dónde lo tiene que enviar? Yo, ¿verdad? Personalmente lo que haría es enviarlo al enlace de WhatsApp y al correo electrónico. Pero si no, y si ustedes me permiten, yo pregunto mañana y les doy una respuesta también, ¿verdad? Podemos hacer eso. Teacher. Ok, diga. Ahí aparece que dice que hay que enviarlo a soporte@inglescorporativo.net. Aparece la dirección en la parte de... bueno, después de explicar lo que hay que llenar en línea y la ficha que hay que llenar a mano también y firmarla, aparece donde se envía toda la documentación y es a este correo. Al correo de soporte. Sí, ahí se envía. Ahí dice, dice por medio del correo, dice electrónico soporte@inglescorporativo.net. Así aparece, ¿no? Ok. La vez pasada yo a ese lo envié y me lo aceptaron. A ese se lo aceptaron. Muy bien. Si ese es el correo que ellos les están solicitando, ahí a donde les dicen que lo tienen que enviar, hagan el favor, ¿verdad?, de enviarlo directamente a ese correo, porque ese es el correo del encargado o los encargados de recibir su documentación, verificar que todo esté bien, ¿verdad?, etcétera. Entonces, a ese correo envíenlo, si son tan amables. Dígame. Yo recibí el correo y recibí el mensaje por WhatsApp, solo que el mensaje por WhatsApp es del señor Jefferson Bautista y el correo es de una señorita que se llama Gabriela. Perdóneme, tenía apagado mi micrófono. Directamente el mensaje, ¿verdad? Si lo recibieron así de esa manera, de un mensaje de un número que tiene el nombre de Jason y posteriormente el número, ¿verdad?, que tengan de Gabriela, y si dice que es al correo de soporte, envíenlo al correo de soporte, independientemente el remitente, ¿verdad?, del mensaje de WhatsApp o del correo electrónico, ¿verdad? Esa sería mi recomendación. Envíenlo a ese correo, al correo que nos mencionaba Wilfredo, que es que me imagino que el que todos han recibido, a ese correo envíenlo, para que sea más fácil, ¿verdad? Me imagino que ese es el filtro que ellos tienen para recibir su documentación. Uh-huh. Teacher, disculpe. Diga. Yo tengo problema con el documento que hay que firmar a mano y mandarlo. No lo encuentro, puede estar, no lo he buscado en el correo, no lo encuentro, por eso no lo he enviado. Ok. Búsquelo en spam, ¿verdad? Y si no lo encuentra, se lo voy a reportar, Vilma, para que ellos sepan, ¿verdad? Se lo voy a reportar. No lo he recibido. All right. Bueno, entiendo. Le voy a reportar yo a ellos para que ellos le puedan dar una solución. O alguien me lo puede compartir para llenarlo. Si alguien se lo puede compartir a Vilma, ¿verdad? Creo que se puede hacer así, no sé. La verdad, no sé. Ahorita voy a ver si puedo descargarlo para enviarlo. Ah, bueno, gracias, muy amable. Gracias, gracias, vuestra. Teacher, una pregunta. Diga. Fíjese de que se supone de que a mí me cayó el mensaje que estoy retrasado, pero me decía de que vamos sobre la tercera semana ya. Es así. Porque se supone que comenzamos que hace el 23, que fue la semana pasada. Pues esta sería que la segunda semana, ¿o no? Sí, lo que sucede, ¿verdad? Les voy a explicar un poquito rápido por cuestiones para que también tenemos que avanzar. Les voy a compartir mi pantalla, regálenme un segundo y me indican ustedes si la pueden ver, porque por alguna razón eso me está dando un problemilla medio extraño. Veamos. Just a second. Here it is. Les voy a comentar lo más pronto posible. ¿Pueden ver mi documento? Sí. Yes, teacher. Sí. Muy bien. Fíjense que el module es 5 weeks, ¿verdad? 5 sessions. But we are together, let me check it out. Por alguna razón se me olvidó. But we are together 4 weeks, right? So it means that we have to, go ahead. Acabo de enviar ahorita el formulario para que lo puedan descargar ahí al grupo, lo envíen. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias. Okay. Gracias, bueno, gracias, Wilfredo. Gracias. Veamos, tenemos 2 semanas, right? 4 weeks, perdón. Tenemos 4 semanas que son 2 y 2. It means that in the week 1 and 2, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí así. En la semana 1 y 2. We have to advance on the session 1, session 2, and session 3. En la semana 1 y 2, que es en la semana 2 en la que estamos actualmente, nosotros tenemos que avanzar en la sesión 1 y 2. Uh-huh. Para la semana 3 a la semana 4. En este caso, en la semana 3, esto ya sería por separado. Vamos a ver sesión 4. Y en la semana 4, nosotros vamos a ver sesión 5. ¿Verdad? Entonces, la razón por la que si estuvieron recibiendo esos mensajes es porque algunos en su plataforma virtual todavía están aquí. Y hay otros que no la han tocado, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, el avance en la plataforma es asíncrono, porque no lo hacemos durante clase, ¿verdad? Sino que vemos contenido de la plataforma en la clase, practicamos y hablamos del contenido en la clase, etcétera. No vemos exactamente toda la plataforma, pero es usted el que debe de avanzar en la plataforma, ¿verdad? Por eso les digo, no lo dejen para el final, porque para ellos vamos en sesión 1, sesión 2, y para este domingo, por lo menos, ustedes ya tendrían que haber terminado la sesión 3 para que el lunes que vengamos nosotros ya tengamos la sesión 4 hecha, ¿verdad? Sí, dígame, Jefferson, creo que me levantó la mano. Sí, eso quería preguntarle. Entonces, esta semana tendremos que terminar con la semana 3 dentro de la plataforma. Exactamente, sí. Sí, por favor. Sí, y eso se tendría que hacer el examen en Medium, ¿verdad? Así es. A más tardar, por decir, el sábado por la mañana, si no me equivoco, ¿verdad? Porque para el domingo que tendría que estar, o sea, terminado todo, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Pero ese examen nosotros lo vamos a revisar mañana, ¿verdad? Mañana nos vamos a dedicar solo a ese examen. Uh-huh. Solo a él, sí. Ok, está bien entonces. Sí, yo le preguntaba porque a mí la última prueba que me falta de la sección 3, entonces a lo mejor por eso fue que me cayó el mensaje. A mí se me hizo raro por el hecho que casi nunca me he atrasado, pues. Entonces, pero a lo mejor por eso, porque como solo la última parte de la sección 3, a lo mejor por eso fue que me incluyeron. Sí, probablemente sí. Una pregunta, Techo. Con respecto el examen del que hablan, se refieren a la última prueba de comprobación de conocimientos que está en la sección, o es un examen aparte. De ahí estoy un poco perdido. No, es el examen que ustedes tienen acá en la plataforma virtual. Ya les muestro. Está un poquito caprichosa la plataforma, no carga tan rápido este día, ¿verdad? Ha estado un poco caprichosa. Veamos. Este es el examen, ¿verdad? El que dice midterm 6 questions. Tiene 6 preguntas, dice acá, que son las 6 sesiones, ¿verdad? Que se pueden ver en este caso, esto de acá, ¿verdad? 6. Son las 6 preguntas que él menciona y ese es este examen el que se va a hacer, ¿verdad? Este es el examen. No es otro adicional, es solamente este. Ok. Sí, ahorita acabo de revisar también la plataforma y veo que en sección 3 está lo que es lo normal de la sección y aparte está... El midterm, sí, el midterm. Exactamente, ese es el que van a hacer, ese es el que se les evalúa y ese es el que vamos a hacer el día de mañana, ¿verdad? Por si alguien quiere irlo avanzando mientras nosotros lo vamos avanzando también, que ya debería de ser realmente lo último, ¿verdad? Que deberían de hacer de su sección número 3. Si alguien, pues, lo lamento mucho, I'm sick. In this case, si alguien no ha avanzado tanto, si todavía está con la sesión 1, si todavía está parte de la sesión 2 que no ha avanzado, please, for real, advance as much as you can, ¿verdad? Por favor, avance tanto como usted pueda, ¿verdad? Avance, avance, avance. Si me dice, pero mire, yo ya terminé todas las sesiones. Excelente. No hay problema. Usted ya las terminó todas, ya terminó lo demás, está en espera. Estamos pues, solamente recibiendo conocimiento adicional de las presentaciones, etcétera. Es perfecto, no hay problema. Pero lo importante es que avanzan los que no han avanzado, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Porque escuché a alguien decirme yo o a alguien. Yo, teacher. Dígame. Con referente al compañero que dijo de que quizás lo habían tomado en cuenta por no haber avanzado. Le quería explicar en mi caso, yo ya terminé la sección 3 y solo falta el examen, ¿verdad? Pero yo creo que fue nada más de carácter informativo, nada más para recordar, un recordatorio general, ¿verdad? Sí. No es porque no avanzado, sino que en general creo que hicieron el envío de la información. Sí, creo que fue un pool, ¿verdad? Un pool se llama en este caso, pool, esposo o piscina, ¿verdad? Un pool, en el caso de mensajería, es cuando agarran todos los números de un solo lugar, una sola sección o usuarios, y a todos se les envía lo mismo, ¿verdad? No se les envía uno por uno, sino que es un pool. Entonces, si usted recibió el mensaje y usted ya está avanzado en la sesión 4, por ejemplo, ¿verdad? Haga caso omiso, pues es algo informativo, ¿verdad? Si ese fuera el caso. Yes. Any other question before that we go on the class today? Any other question? No questions? All right, no if there are no questions, thank you. This is my name just in case that you might need a full name, right? Este es mi nombre, en dado caso usted necesite el nombre completo en lo que va a llenar, ¿verdad? So this is my name, Eugenia, right? So just in case that you need it, that's my name, right? My full name. So you will be there. Ahí está, ¿verdad? Dice, so let's see, diga. ¿Sí? Perdón, esa que nos se le cerró el micrófono. Ahorita. ¿Tiene tiempo para envío o cómo? ¿Cómo así? Perdón. O sea, por ejemplo, podría enviarlo mañana o pasado mañana o ahora mismo, no sé. O sea, a eso me refiero. ¿Tiene vigencia? ¿El qué? ¿La encuesta o qué? ¿O los documentos? Sí, no, la encuesta, por lo del profesor que viene. Espéreme, que eso no lo leí, fíjese, a nosotros nos mandaron la información, pero no recuerdo haber visto nada de eso. Ya le confirmo. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Okay. En el mensaje por ahí dice que es hasta el 10 de marzo que tenemos para nosotros. El 10. Ok. Déjenme confirmar. Sí, estoy verificando acá y sí dice que... Sí, la fecha es exactamente el 10 de marzo, sí. La fecha límite de envío de documentos de inscripción es el 10 de marzo. Esos son documentos de inscripción, pero si al mismo tiempo ustedes recibieron esa pequeña encuesta, ¿verdad? Que les menciono, ahí también, pues, imagino, intuyo que por la situación que todo está junto es hasta el 10 de marzo también, ¿verdad? Usted puede contestarla y enviarla along with the documentation. Puede enviarla y contestarla, ¿verdad? Ay, sí, Rubidia. Vale, mire, voy a hacer esto, Rubidia. En su caso, lo que voy a hacer es que le voy a reportar directamente a la coordinadora académica cuál es su situación para que ellos le puedan dar una opción, ¿verdad? Porque yo realmente ahí sí, fíjense que me quedo nula en un montón de cosas administrativas, ¿verdad? Entonces, vamos, para que ellos le puedan dar la solución más oportuna y se puedan comunicar con ustedes. Eso vamos a hacer, Rubidia. Ok, ya lo tengo por acá, ya lo apunté y yo lo voy a reportar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie más. Ok. Bueno, por aquí voy a dejar mi nombre, ¿verdad? Por si lo necesitan más después, regresamos al documento y ustedes me dicen, ¿verdad? Let's see, with the presentation, right? Let's go on the presentation, and these are the last topics that we have, right? We were about to practice, but I'm interested in that you can study this. We are going to study placement of adjectives, right? The placement of adjectives is where are they located, right? And after they are used to. El lugar de los adjetivos es donde ellos están ubicados y a dónde están siendo utilizados, ¿verdad? And why are they being used like this? Y por qué están siendo utilizados de esta manera, ¿verdad? This is basically the grammar topic that you have in the session number 3. Este es el tema de gramática que ustedes tienen en la sección número 2. Let's see, the first one is be plus the adjective, right? Es el be más el adjetivo. Nosotros vamos a tener be plus the adjective. So this is what they are proposing on, ¿verdad? Y esto es lo que ellos están proponiendo ahí, ¿verdad? Que es el be más el adjetivo, ¿verdad? The article plus this. Yes. And then we are going to have adjective plus noun. But first of all, we are going to study, right? The object, the be plus the adjective. Here you have an example that it says a firefighter's job is dangerous, right? Firefighter's job is dangerous. Let's see it like this. Vamos a poner otro ejemplo nosotros. Let's see, right? Este sería mi ejemplo. A doctor's job is tired. ¿Cómo sería en una fórmula, verdad? First of all, we will have it an article. The article plus subject or profession. El subject, right? In this case, we will have the profession, right? Thank you. Legal. Okay, plus the profession. Plus. Apostrophe. Plus the apostrophe. S. Plus S. S. Plus. Job plus to be plus complement plus adjective. Plus job. Miren qué feo este teclado me está jugando. Ok, plus job plus be, right? Plus the adjective. Si lo queremos ver en una fórmula, right? Completa, like this. Plus that one, we will have the article plus the subject that is going to be a profession or a job, right? Then we are going to have the apostrophe. Then we are going to have the S. Then we are going to have the word job, right? Vamos a poner acá word job plus the be plus the adjective, ¿verdad? En una fórmula completa. Entonces, nosotros diríamos acá, el trabajo de doctor es cansado. This one, right? This one es ese famoso de, right? This one es el famoso de, ¿verdad? El que nosotros decimos de. Por ejemplo, esto es de Carlos, ¿verdad? This is Carlos' pencil, ¿verdad? Si yo quisiera decir, este es el lápiz o el lapicero de Carlos. This is Carlos' pencil, por ejemplo. Este es el lapicero de Carlos. Entonces, este apóstrofe es la posesión, ¿verdad? Si ustedes quieren darle el nombre completo, por si alguien se lo está preguntando, mire, teacher, pero eso debe de tener su nombre. It does. Se llama genitive, ¿verdad? Esto se llama genitive, solo el apóstrofe y la S. Okay, teacher, but what will happen if the name, for example, or in this case, the noun ends in S? Si el noun llegara a terminar en S, usted solamente le pone el apóstrofe, ¿verdad? Y ahí ya se sabe que tenemos en este caso, un genitive y un posesivo, ¿verdad? Que sería una posesión. Questions so far up to this. Preguntas hasta acá. Teacher, es necesario ocupar el posesivo y con el apóstrofe. No puede ser sin el apóstrofe. Tiene que llevar el apóstrofe. En este caso lleva el apóstrofe por la razón de que el nombre no termina en S. Cuando el nombre no termina en S, usted tiene que ponerle el apóstrofe y la S. Si el nombre llegara a terminar en S, ¿verdad? Nosotros solamente le ponemos el apóstrofe y ya sabemos que está el posesivo. Para las cuestiones estas del posesivo, del genético, de querer o del genitive, ¿verdad? Del querer decir la palabra de, nosotros no podemos utilizar esta palabra, que es la que nosotros conocemos como off, ¿verdad? Off. Esta palabra off juega otro papel importante de algo más, pero no es la posesión. No menciona la posesión, porque en un dado caso, ¿verdad? Let me give you an example. We have este es el lápiz de Carlos. Es el lápiz de Carlos, ¿verdad? Alguien me podría decir, this is the pencil of Carlos, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que está correcto? Alguien que me diga, alguien que piensen, ¿verdad? Díganme ustedes qué piensan. Y si usted me dice, sí, mire, teacher, yo pienso que está correcto, deme usted su razón por la cual usted piensa que está correcto, o deme usted la razón por la cual piensa usted que está incorrecto. Teacher. Diga. Yo pienso de que aquí se ha traducido literalmente al español. Pero, bueno, yo pensaría que siempre tiene que ir el sujeto antes, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto o incorrecto. Gracias, muy amable. No, no está muy alejada de la realidad, ¿verdad? Usted dijo lo correcto, traducción literal. Acá nosotros hemos traducido de manera literal. Fíjense que esta palabra off, en el caso para que ustedes la conozcan y me van a decir, bueno, teacher, y entonces off, ¿qué es? Off es una preposición. Teacher. Diga. Teacher. Creo que le falló el internet. Dígame, ¿sí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Chicos. Chicos, ¿me escuchan? Ahorita sí. ¿Sí? Sí, en este momento sí. Fíjense que tengo internet unstable, dice acá. Conexiones, ¿verdad? Pero ahorita sí me pueden escuchar. Sí. Ok. ¿En qué quedó trabado el video? ¿En qué estaba hablando? Si alguien se recuerda. Porque yo no me di cuenta, ¿verdad? Alguien que me diga. Estaba diciendo usted a la compañera de que sí estaba literal, algo así. Gracias. Sí, en esta traducción, ¿verdad? Sí pueden ver el documento, se quitó la pantalla. No, así está bien. We can see it. You can see it. All right. So, yes. Diga. Puede ponerme los micrófonos del demás porque eso es interferencia. All right. Let me go ahead and do it. Okay. So, what Lily was telling to me, right? Lo que Lily me estaba diciendo. In this part, or in this sentence, right? En esta oración que acabamos de hacer, lo que me decía Lili, mire, yo pienso que allí me decía ella, se ha traducido de manera literal, ¿verdad? No ha habido otro cambio. Yes, it was just a traduction, literally, right? In the way that it is. Es una traducción literal, como se le haría el traductor, ¿verdad? But this of, o este of, es una preposición. Y las preposiciones juegan otro papel diferente, ¿verdad? A lo que nosotros queremos dar a conocer acá, porque acá queremos dar a conocer que esto está en un lugar de o que es la posesión de alguien. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que es posesión de alguien. Que es posesión de alguien, ¿verdad? Entonces nosotros no estamos dando ningún lugar de o a donde pertenezca, ¿verdad? O una dirección, en este caso las preposiciones por lo general son direcciones, ¿verdad? Entonces, esta es una preposición de lugar. Entonces hay una relación entre algo, ¿verdad? Entre un lugar y otro. Entonces nosotros la utilizamos como preposición. Ahora bien, para nosotros dar ese sentido de pertenencia a algo, nosotros ocupamos el genitive. Y tenemos acá a Mr. Carlitos, ¿verdad? So we got a Carlitos. This is... Carlos Pencil. Y aquí ya la tenemos tal cual está. Y era lo que les decía. Si el nombre de la persona termina en S o del noun, ¿verdad? Termina en una S, usted solamente le va a agregar el apóstrofe. Aquí sabemos que nos está diciendo que el lápiz, ¿verdad? Este lapicito es de Carlos y ya tiene la posesión. Entonces, para nosotros dar posesión, vamos a necesitar este genitive, right? Possession. Si su nombre termina en S, ya sea de la persona, el objeto, lo que usted esté hablando, solo se le agrega apóstrofe. Si no termina en S, entonces tenemos S y apóstrofe, ¿verdad? So, en este caso, sí sería. No sé si contesta la pregunta o no está muy claro. Hacemos otro ejemplo. Buscamos otra manera. Ustedes me dicen. I understand. Yes, was it clear? Hello. Yes, can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes. 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 All right. All right. Can hear you. Teacher, una pregunta. Yes. Dígame. Teacher, y como en el ejemplo de Carlos que usted estaba diciendo, ¿cómo se leería? This is Carlos Pencil. This is Carlos Pencil. Dígame. O sea que nada más el ejemplo se vería de manera escrita que se le agregue el apóstrofe. Sí, pero el sonido de la S es un poquito más largo. Le va a decir, this is Carlos Pencil. Uh-huh. This is Carlos Pencil. Okay. Yes. Ok, ok, ok. Yes. Teacher, donde estaba poniendo el ejemplo que decía... This is the pencil of Carl. Uh-huh. Pero si se pusiera la oración como tiene que ser, tendría que ser this pencil is of Carl. ¿Sería correcto? This pencil is of Carlos. Yes. Igual no estaría correcta. Porque ese of... Por el of. Exactamente. Oh. Uh-huh. Pero es que fíjate, ahorita porque no tengo, pero yo sé que hay una forma de decirlo también, aunque no sea con apóstrofe, aunque no sea, this is Carlos Pencil. Uh-huh. Parece que hay otra forma, no me recuerdo si fue en la clase pasada donde nos explicaron, o al inicio de pero no encuentro el ejemplo. Lo estaba buscando y no lo encuentro. Pero como que habían dos formas y me decían, también lo pueden decir de esta forma y nos mostraban la parte del apóstrofe para hacer eso de pertenencia. Pero no sé si estoy equivocado. Fíjense que les soy honesta. But ahorita no me possessive, recuerdo. With mine or my or his or... Ok, si sería con el posesivo, entonces sería this is his pencil, right? It's different. This is his pencil. Pero ese ya es diferente porque de igual manera, en lugar de utilizar Carlos, nosotros estamos utilizando this. Exactamente, exactamente. ¿Alguien levantó la mano? No, no, ¿verdad? I'm sorry, I have in that different shape the screen. Dígame. Teacher. Dígame. En el nombre tiene el que usted puso de último, en la oración que puso de último, lleva el apóstrofe, ¿verdad? Y está correcto, ¿verdad? De esa manera. Sí. Es la forma correcta prácticamente. Sí, esa ahora, es la forma correcta. El nombre. Dígame. Carlos ya lleva la S. Sí, correcto. ¿Verdad? Sí. Entonces, el acento, ese acento que le ha puesto, o sea, el apóstrofe que le ha colocado, va después, aún así, de la S o va antes, como normalmente cuando no lleva S. Va después de la S. Oh. Ah, ok. En el caso de que cuando el nombre lleva S. Cuando el nombre lleva S, correcto. Ok. Ok. Bueno, esa es la pregunta que quería hacer. All right. No problem. Gracias. Alguien, thank you very much. Alguien nos sugiere que si ustedes quieren participar, ¿verdad? O hacer algo, que levantemos la mano. Sí, yo estoy de acuerdo, pueden levantar la mano, ¿verdad? Yo sé que a veces solamente puchando ahí es un poco más sencillo para que los escuchen, ¿verdad? Y yo sé que causa un poco de interferencia, no todos estamos en un lugar encerradito, ¿verdad? Levanten la mano, ¿verdad? Si alguien está hablando, esperemos que la otra persona termine de hablar y así hacerlo, ¿verdad? Para tener una buena convivencia armónica dentro de la videollamada. Eso sería todo porque alguien nos daba la sugerencia ahí, ¿verdad? Para que la podamos tomar en cuenta todos. En el caso del posesivo y del genitivo, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Los pronombres posesivos declaran una posesión sobre alguien, ¿verdad? O sobre algo que pertenece a alguien. En el caso del posesivo, ¿verdad? This is her pencil. This is her pencil. Este lapicero es de ella, ¿verdad? Si ya lo traducimos. Entonces, si yo podría decir, si yo no quiero utilizar el nombre de Carlos, yo lo puedo sustituir. Recuerden que la palabra pronombre significa sustitución del nombre, ¿verdad? Entonces, todo aquello que usted tenga pronombre o que tenga pronombre objeto, pronombre, etcétera, personal pronoun, object pronoun, possessive pronoun, todo aquello que usted escuche que tenga pronombre va a sustituir a un nombre de alguna manera, ¿verdad? Si fuera object, va a sustituir el objeto de ese nombre, ¿verdad? Si fuera el possessive, va a sustituir la posesión. Entonces sabemos que es de ella, de él, de ellos, de nosotros, de usted, de tú, ¿verdad? O de tu persona. Entonces ahí depende de cómo lo va a utilizar. Lo que me decía Wilfredo, si sería el possessive, sería así, podría ser. This is his pencil, right? This is his pencil. This is his pencil. Y ahí estamos diciendo prácticamente lo mismo, pero sí sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Ya tenemos un conocimiento previo de quién nosotros estamos hablando, que estamos hablando de Carlos. Sin embargo, si la persona no conoce ni a Carlos, solo soy yo la que conoce a Carlos, ¿verdad? Valdría la pena mencionarle a la persona que es el lapicero de este joven, ¿verdad? De Carlos. Entonces ella me va a decir, who's Carlos? Ah, the one that sits next to you, el que se sienta a la par tuya, ¿verdad? Entonces se podría utilizar así. Ahí depende, ¿verdad? Su contexto, con quién esté hablando, si la persona ya sabe de qué está hablando. Entonces es de jugar con el lenguaje dependiendo de lo que usted tenga, ¿verdad? Para uso del ejemplo, era que yo les daba el ejemplo de Carlitos, ¿verdad? Pero con el posesivo, si fuese así, usted puede utilizar el posesivo y ya sabe de lo que está hablando tantas veces como usted lo quiera y va a estar correcto. El que no podemos utilizar es esta preposición of, ¿verdad? Dígame, Karen. Disculpe, y no hay alguna excepción, porque aquí está indicando usted el trabajo de alguien o la cosa de alguien, pero por ejemplo, no sé, se me ocurre que puede haber una excepción que se refiere a la esposa de alguien, o que no se trata específicamente de una cosa, sino que de una persona, por así decirlo, la posesión, o el hijo de alguien. O el hijo de alguien. Déjeme ver si le capto la idea, que sería una persona. Sí, teacher, que diga, por ejemplo, si yo digo, no sé, Carlos es el hijo de Karen, por ejemplo. Entonces, podría ocupar usted el genitive o decir Karen es la esposa de Carlos, ¿verdad? Ah, sí. Es decir, mi pregunta es si no hay excepciones a esa regla del possessive. Así, gracias por la pregunta y ahorita la resolvemos. Veamos, es la esposa de Carlos. Vamos a tomar este ejemplo. Vamos a decir que Karen es la esposa de Carlos. A ver, ¿cómo lo dirían ustedes? Alguien que quiera participar, que me quiera decir, para que hagamos en comunidad y resolvamos la pregunta de Karen. Dígame Raquel. Sería Karen's wife. No. Sería, sí, Karen wives Carlos. O al revés, Carlos wives Karen, is Karen. Ok. Carlos. Así. Carlos wife is Karen. Ajá. ¿Qué más? Dígame, Denise. En este caso, yo creo que sería Karen is Carlos' wife. Veamos. Karen is Carlos' wife. ¿Con apóstrofe o sin apóstrofe? Sí, con apóstrofe. Ok, Carlos' wife. Y Raquel, usted me dio la oración, la primera, con apóstrofe o sin apóstrofe. En wife sería el apóstrofe. Ok, wife. Eso va. Ok. Veamos a Lisette. Podría ser the wife Carlos is Karen. Like this. The wife Carlos is Karen. Oh, with apostrophe. Karen, ok. Wilfredo me iba a decir. Teacher, comparto la número, bueno, sería la segunda en inglés. Dice Karen is Carlos' wife. This one. Esta, yes. La que acabo de poner en ambos. Yes. Sí, esa. Yes. Muy bien. Ajá. Ok, gracias. Entonces tenemos dos ahí con esa moción, ¿verdad? Ajá, dígame, ¿quién me habla? Miriam. Dígame, Miriam. Sería Carlos con apóstrofe. De la S. Wife is Karen. Ok. Carlos' wife is Karen. Ok. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna que agregar? Muchas gracias, Miriam. ¿Nadie más? All right. Si no hay nadie más que tenga algo que agregar, veamos. ¿Por qué y por qué no, verdad? Veamos. La primera. Alguien me decía Carlos' wife is Karen. La primera, ¿por qué sí o por qué no? Alguien que me dé una razón. Porque entiendo, no sé, ¿verdad? No sé si lo voy a poder explicar bien, pero que en el caso de wife no puede tener la posesión, sino que entiendo que tiene que ser un sujeto el que posea, ¿verdad? Ok. Ok, gracias, muy amable. Veamos a alguien más. ¿Alguien más? Por aquí me mandaban otra, dígame. Yo pienso que cuando dice Carlos wife, se refiere, wife es esposa. Entonces, no sé cómo se dice esposo, pero está diciendo como que si, no sé, se refiere a que aquel es femenino, pues es la esposa, no sé, en la traducción se me ocurre así. Porque como es como que dice Carlos es la esposa de Carla. Creo yo, no sé. Ok. Alguien me dice que suena como si estuviéramos dándole un pronombre femenino a Carlos, ¿verdad? Como si estuviéramos diciendo que Carlos es femenino. Ahora bien, veamos a alguien más antes de que veamos cuál es lo correcto. Nadie más. Muy bien. Fíjense que en este caso, el posesivo o la posesión sobrecae de quién es, ¿verdad? De quién es aquello o esto. Entonces, por lo tanto, ¿quién está casado con quién aquí? ¿Verdad? Entonces sabemos que entre Karen y Carlos hay un matrimonio, ¿verdad? Carlos es el esposo de Karen, ¿verdad? Aquí tenemos a Karen. Vamos a hacer que este gatito es Karen. Y este es Carlos. Y Karen es la esposa de Carlos, ¿verdad? Entonces, juntitos hacen un matrimonio, el marriage. Pero como aquí queremos decir que Karen es la esposa de Carlos, ¿quién está poseyendo a Karen? ¿Es Karen ella misma o Carlos? Carlos. Carlitos, ¿verdad? Entonces es Carlitos. Por lo tanto, nosotros vamos a decir Carlos' wife es Karen, ¿verdad? Entonces, la que tenemos acá es la correcta, ¿verdad? Entonces, ¿quién posee a quién? The other way around, ¿verdad? The other way around. Si ustedes se fijan, hay una en la que solo cambiamos el orden, ¿verdad? El orden de la cuestión, que es la número 2. Karen is Carlos' wife. Ahora bien, ¿quién está poseyendo a Karen nuevamente? Aquí no cambiamos nada más, que solo decimos primero a la Karen, pero volvemos a decir que la señorita Karen es la esposa de Carlos. Y se vuelve a entender, ¿verdad? Porque Carlos sigue siendo la posesión, ¿verdad? Sigue teniendo la posesión sobre Karen. Se escucha raro eso, ¿verdad? Pero sigue teniendo la posesión en este caso sobre Karen. Y así es como sería, ¿verdad? En el caso de la familia. Si les voy a enviar algo acerca de la familia para que ustedes puedan ver cómo se va diciendo, mi mamá es papá de, y así sucesivamente, ¿verdad? Dígame, Carla. Solo una pregunta, y en el caso de que sean dos personas, por ejemplo, no este es el lápiz de Carlos, sino que este es el lápiz de Carlos y Juan, los dos llevarían apóstrofe. En este caso, a Carlos and Juan's pencil. This is their pencil. Allí, para evitar el uso del doble apóstrofe, yo le indicaría que utilizara mejor un posesivo. This is their pencil, ¿verdad? Este es el lápiz de ellos, porque acá ya caemos en algo más y ya sabemos quiénes son, que es de Juancito y es de Carlito, ¿verdad? Entonces, le indicaría que mejor utilizara un possessive pronoun, their pencil, en lugar de decir Carlos y Juan. Sí se puede, sí. This is Carlos and Juan's pencil. Siempre el primero va a tener la posesión en este caso. This is Carlos and Juan's pencil, right? So, el primero es el que va a tener la posesión, pero Carlos siempre va a ir con posesión y vamos a indicar que es también el otro chico, el dueño del lapicero en este caso, ¿verdad? Thank you. All right. All right. So, let's see. Alguien me dice que no escuchaba nada, pero déjenme verificar porque fíjense que acá tengo varios mensajitos y no puedo, no sé de quién es quién. You're welcome. Any other questions so far? Preguntas. ¿No hay más preguntas? ¿No? Ok, no. If there are no questions, miren que ya son las 10. Les voy a robar un minutito, diga. Solo volviendo a lo mismo, entonces no hay excepciones. En la forma en que usted identifica la posesión, puede ser posesión de algo o de alguien. Sí, puede ser la posesión algo o alguien, ¿verdad? Algo o alguien. Incluso puede ser una ciudad la que posea cierta característica, ¿verdad? Puede ser una ciudad. Ahí depende. Recordemos que estos son nouns, ¿verdad? Se los voy a poner acá abajo. Nouns. Los nouns, como sabemos, son nombres. Entonces, los nombres, una gran variedad, ¿verdad?, de nombres. El lápiz, lapicero, ¿verdad? En este caso, el lapicero por sí solo, lapicero ya es un nombre. Teléfono, ¿verdad? ya es un nombre. Cuaderno, ¿verdad? Páginas, ya es un nombre. La caja, ¿verdad? Caja, ya es un nombre. Entonces, todo aquello que sea un nombre puede tener una posesión a su cargo. No hay ninguna excepción, que bien puede ser un animal, una cosa, ¿verdad? Un objeto, de lo que usted quiera, una persona, pero todo aquello lo que tenga un nombre, nombre propio, puede tener una posesión. Y cuando dice que el pronombre es una sustitución del nombre, ¿exactamente a qué se refiere en el contexto de una oración? En el contexto de una oración, en el caso, veamos una oración bastante simple, ¿verdad? Vamos a hablar otra vez de Carlos, ¿verdad? No sé si hay algún Carlos aquí, perdóneme, no es contra usted, ¿verdad? No, ese es solo el primer nombre que se me vino a la mente porque terminaba en ese. Vamos a hablar de Carlos. Nosotros vamos a saber que estamos hablando de Carlos y vamos a decir Carlos es alto, ¿verdad? Una persona alta. Entonces, como yo estoy hablando con ustedes y todos nosotros ya conocemos a Carlitos, yo ya no voy a tener la necesidad de mencionar a Carlos, sino que voy a decir he's tall. Y aquí yo ya uso el personal pronoun he y ya sustituí mi nombre de Carlos a he, ¿verdad? Ya no tengo la necesidad de usar más el nombre de Carlos, sino que solamente ocupo el pronoun he, ¿verdad? Ocupo el pronoun he, ¿verdad? Esa sería la sustitución. Con los objetos, les voy a enseñar cómo es la estructura porque los pronombres objetos son diferentes. Se los voy a enseñar la próxima semana, ¿verdad? Entonces, estos serían con un personal pronoun. Entonces, con un pronombre posesivo, vamos a hablar otra vez del lápiz de Carlos, ¿verdad? This is his pencil. Este es su lápiz, ¿verdad? This is his pencil. Este es el lápiz de él. ¿De quién? De Carlos, ¿verdad? Ya sabemos que es de Carlos. Y nuevamente sustituimos Carlos por he. Entonces, pronouns son sustituyentes de los nombres, ¿verdad? ¿De qué nombres? De cualquier nombre. ¿Qué es lo único que recordamos? Que si vamos a hablar de ella, va a ser she. Que si vamos a hablar de ustedes, de usted o de tú, va a ser you. Que si vamos a hablar de nosotros, va a ser we. Que si vamos a hablar de ellos, va a ser they. Que si vamos a hablar de una cosa animal o algo inanimado, nosotros vamos a tener it, ¿verdad? Si es algo inanimado. Eso es lo único, ¿verdad? Con lo que nosotros vamos a jugar. Si en el caso estuviéramos sustituyendo lápiz, entonces nosotros utilizaríamos it, ¿verdad? Pero sí, en este caso fuera un pronombre personal o el sujeto de nuestra oración, el lápiz. Entonces ahí depende usted cómo lo quiere hacer. Cuando nosotros utilizamos un pronoun es cuando nosotros ya sabemos de quién estamos hablando. Entonces no tenemos la necesidad de estar repitiendo nuevamente el nombre de la persona, del animal o la cosa que estamos hablando, ¿verdad? No sé si contesta su pregunta. Yes, teacher, thanks. You are welcome. Entonces les voy a mandar un poquito de los object pronouns para que los vayan conociendo, o una lista de pronombres para que los conozcan y los vamos a ver. Fíjense que ya son las 10:05 y I don't want to take more time of you. No quiero tomarles más tiempo de ustedes, ¿verdad? El último es adjective plus noun. En este nos proponen algo bastante sencillito, muy fácil. Dice acá que el adjective es cualquier otra cosa que nos describe o describe la situación, ¿verdad? Dangerous, por ejemplo. ¿Creen ustedes que un trabajo de un bombero es peligroso? ¿Eso es? Yes, it is. It is. Yes, it is. Entonces estamos describiendo el en este caso el trabajo del bombero, ¿verdad? Entonces la segunda parte es un adjetivo más el noun. El noun que ustedes van a utilizar acá es job, ¿verdad? Este job va a ser para todo en general lo que van a ver en esta parte. Tengo que pasarles lista, lamento mucho que no hayamos podido ver esta parte. Voy a intentar que la veamos mañana porque mañana vamos a hacer el examen y si no les voy a mandar una pequeña explicación al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que ustedes la puedan tener acerca de esto. Me voy a grabar por ahí para que puedan ver y se lo voy a mandar. Les voy a pasar lista rapidito, ¿verdad? Ana Miriam. Gracias. Astrid, ¿está por aquí? Presente. César. Presente. Gracias, Astrid. Gracias. Denise, ya la vi por aquí. Ivan, Iván. Present. Thank you. Jefferson, ya lo vi por acá. Present. José Alberto. ¿Está? Karen, ¿está por aquí? Karen Natalia. Present, teacher. Karen Flores, acá por acá está, ya la vi. Karen Estefany. Present, teacher. Gracias. Carla Mariela. Present, teacher. Gracias. Carla Estefany. Present. Gracias. Lili, ya la vi por aquí. Lizette también. Ivonne, no la he visto hoy. Marcela. Present. Ivonne. Gracias. Norman, ya lo vi a Norman. Present. Oswaldo. Present. Está por aquí. Gracias. Raquel, ya la vi por acá. Rebeca, Ivonne. Present, teacher. Gracias. Miss Rose. Present. Rosa Delmi Miranda, sí, ¿verdad? Ok. Saúl. Rubidia, si está por aquí. I'm here, teacher. Present. Thank you. Susana. I'm here. Thank you. Tatiana, hoy no le he visto. I'm here, teacher. Thank you. Vilma, la vi. Walter, sé que está por acá. Walter Eleazar, lo tengo por Present, acá. Teacher. Gracias. Wilfredo Hernández, ya lo vi por aquí. Yanira, hoy no le he visto. No sé si está por aquí. Yanira, no tengo a Yanira. Zulma, ¿está por aquí? No le aviso. Gracias, Zulma. Gracias, muy amable. Ay, si usted la vi, es que yo creo que le di su nombre nada más Beatriz y por eso no la había conocido, lo siento. Sí, gracias por estar presentes el día de hoy. Mañana vamos a trabajar el examen y ahí les voy a mandar una pequeña grabación acerca de la segunda parte del adjective plus el noun, ¿verdad? Questions before that we go. ¿Alguna pregunta que tengan antes de que nos vayamos? No questions. No questions. Si no hay preguntas, descansan. Muchas gracias por estar acá conmigo. Está un poquito ya pasadita la hora. Y que tengan muy feliz noche y un feliz día mañana. Cuídense. Thanks. Good night. You're welcome. Good night. Good night. Take care. Good night. Good night. Take care.